chicas y mis chicos, bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí en un video más. Espero no estarlos aburriendo pues con un video diario, ¿verdad? Entonces, como ya se dieron cuenta, pues ya estoy preparando la comida porque aunque hoy es domingo, hoy no compramos comida de la calle, hoy estamos comiendo, bueno, vamos a comer lo que voy a preparar el día de hoy, que van a ser unas papitas con longaniza en salsita verde. Estaba yo pensando en hacer unos taquitos dorados de papas con longaniza, pero la verdad es que me dio mucha flojera estar friendo los taquitos, porque ven que eso pues se lleva un poquito más de tiempo por estar friendo los taquitos dorados. Entonces pues dije no, mejor las papitas y la longaniza pero en salsita verde, así es como un poquito más fácil y pues no es estar ahí como al pendiente de estar volteando los tacos y que esto y que aquello, porque si no se queman, y pues así es más fácil, o al menos a mí eso es más fácil. Entonces vamos a ver qué es lo que va a ir saliendo en el video de hoy, porque hoy es domingo y ya es bien tarde ahorita y apenas estoy empezando a grabar el video del día de hoy. Y bueno, así que vamos a ir viendo qué nos va saliendo durante la tardecita. Hoy es domingo, como les digo, y hemos andado con caras de que hoy no me quiero levantar, de que hoy no quiero hacer nada, porque ¿qué creen? Porque aquí adentro hace un montón de frío. Allá afuera hace solecito, pero pues aquí adentro se siente un poquito el frío, por eso es que yo ando todavía con mi chalequito y así me van a ver casi casi en todos los videos. Espero que se queden conmigo, si les gusta el video pues regálenme un me gusta, suscríbanse si es que son nuevos por aquí y les van gustando los videos, pues suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que les avisen cuando tengamos video nuevo. Así que de entrada vamos a hacer algunas cositas por aquí. Voy a llenar los topercitos estos con las cositas que compramos de la despensa. Pues están ahí solamente y es más fácil cuando los tenemos en topercitos. Así que vamos a llenar los topercitos. Así que vamos aprovechando el tiempo mientras las papas se van friendo. Esa es la harina que compré, solamente un kilo. Necesito comprar más para tenerla ahí disponible, pero pues ahorita nos vamos a conformar con este kilito. Y también me gusta tenerla ahí en el topercito para que pues esté ahí como que a la disposición de agarrarla. Ya la que se queda en la bolsita pues la guardo ahí en la olla donde guardo todas mis cosas estas y pues ya se queda ahí. Y yo también, como ustedes, miren, agarro mis bolsitas con una pincita de ahí del tendedero y pues ya se quedan ahí. Miren, las tapaderas estas de la crema le sirven perfectamente estos topercitos de alitro, creo que son de alitro, entonces con eso los tapo y ya se quedan ahí perfectamente bien. Vamos con las frituras. Las frituras yo compré medio kilo, qué día que vino mi mamá, para pues ya saben, para estar botaneando en domingo, pero solamente compré por medios kilos y pues ya las ponemos también aquí. Cuéntenme ustedes qué les pareció la despensa de Bodega Aurrera. Les digo que la hicimos por línea y sí nos gustó. La verdad es que creo que sí volveríamos a hacerla ahí en línea. Miren, estos todavía ni siquiera los abrimos porque esperé a que se terminara la de fresa que teníamos. Les digo que a mis hijos no les gustó mucho esa, pero sí, hice que se la tomaran toda. Nada de estarla tirando. Y ya, pues ahorita ya me dijeron que esa no les gustó, así que ya no la voy a comprar. Ahorita compré esa de chocolate. Esta sí les gusta, porque ya les compré una vez de esta. Y pues de una vez me traje, bueno, me traje. Y duro y dale con que me traje. Entonces nos trajeron dos de estas.
¿Qué creen? Terminé picando otras dos papitas porque ya me acordé que mañana vamos a estar los cuatro aquí en la casa porque no tienen clases. Entonces, pues dije, para aprovechar esta comida y también nos alcance para el desayuno de mañana. Así que le piqué otras dos papas, así que pues aquí las vamos a dejar que se frían. Y de este lado voy a preparar una gelatina de agua y una gelatina de leche. Vamos a calentar el agua para prepararlas. Déjenme le prendo la parrilla. Esa la vamos a dejar ahí también. Miren, ya así quedaron nuestros cuatro botecitos, así que estos ya los vamos a guardar en la despensa. Miren, estas las vamos a acomodar por aquí. La cápsula todavía está aquí porque todavía no se termina la de la botellita. Tiene todavía como poquita. Y estoy esperando que se termine. Miren, se las enseño por acá. Miren, tiene esta poquita. Estoy esperando que se termine para poder lavar la botellita y meterla en esta botella porque es más práctico solamente vaciarle de la botellita que de la bolsa. Entonces lo que hago es que se termina esta y ya lavo la botellita y ya meto lo de la bolsita esa que está ahí. Por eso es que sigue así. Y aquí ya no tengo nada de azúcar, pero no he comprado. Yo no compro azúcar ahí en Bodega Aurrera porque ahí está más cara. Así que yo la compro por kilo, pero en las tiendas de abarrotes grandes. Y pues ahorita no he comprado, necesito comprar. Y miren, Brenda hizo manzanas deshidratadas porque es una práctica para la escuela. Por eso están aquí. Esas se las va a llevar el martes a la escuela. Déjenme, le voy a hacer por aquí un huequito a las cositas que vamos a poner aquí. Miren, les digo que por aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo chía, aquí tengo avena, pero así sin sabor ni nada. Y pues no podían faltar los granitos para hacer palomitas. Déjenme, por aquí vamos a poner estas. Yo creo que quitamos estas y acomodamos esto por aquí. Yo creo que también voy a quitar el del azúcar, porque les digo que ahorita no tengo. Ya cuando la compre, pues ya le hacemos como que un huequito. Creo que ya está, se llenó aquí. Déjenme los acomodo bien, porque... bueno, lo vamos a dejar así. Y pues ya quedó de esa forma. Me gusta tener los frasquitos ahí o los vasitos esos para almacenar las cosas. Pues creo que se ve mucho mejor que tener la bolsa ahí puesta. Ya vacié las papitas de la cacerola porque puse ya ahí la longaniza con cebollita. Miren, aquí está, ya la puse a freír y le puse ahí cebolla para que agarre un sabor más rico. Déjenme le pongo luz. Ahora sí. Fue la misma cacerola que tenía las papas, solamente que ya la saqué y le puse aquí la longaniza con cebollita. Ya se está friendo, la voy a dejar otro poquito, unos 5 minutitos y ya le agrego la salsita porque también ya la molí. Y de este lado pues ya están aquí los frijolitos. Estaba en hielo todavía por aquí en medio. Todavía se está congelado, pero ya es bien poquitito. De este lado ya está puesta la leche porque ya saqué el agua, ya hice la gelatina de agua. Miren, ahí están. Se ven bien bonitas así en color morado. Es de uva. Ya solamente falta hacer pues la de leche. Ya la tengo por aquí, miren. Ahorita solamente que se caliente un poquito la leche y ya le agregamos esta, es de sabor vainilla. Y pues ya está aquí. También ya piqué el cilantrito y tengo este chile aquí porque si no pica nada la salsita, esta, porque ahorita los chiles no están picando, así que si ahorita la pruebo y no pica, pues también le voy a agregar uno de estos para que pique un poquito y tenga un poquito más de sabor. Mientras la comida se va cociendo, quería enseñarles pues que ya terminé el chalequito. Quedó bien bonito, bien bonito. Les digo que no soy experta, pero bueno, pues así es como me quedó. Creo que quedó bien, o al menos es lo que yo pienso. Ahí díganme ustedes qué les parece.
Miren, estos pedacitos de hilo está así porque así viene el estambre. Miren, por ejemplo, aquí viene un nudito para unir el estambre. Este estambre me costó creo que 85 pesos y le encargué otro a mi cuñada porque ella compra como que de mucho, porque teje también. Entonces le encargué otro, me va a traer creo que un amarillo, porque había unos colores que me dijo los colores, pero como que no me gustaban, así que elegí el amarillo. Y a ver cómo viene, a ver si no viene tan así, tan unido, porque este pues así venía. De hecho, déjenme lo volteo al revés para que lo vean. Miren, ya lo volteé al revés. Miren, por ejemplo, aquí tiene una unión, por aquí tiene otra, aquí tiene otro, aquí tiene otro. Y como les digo, así venía el estambre. Miren, aquí está otro. Pero ya uno lo mete por el lado de adentro, así como ahorita, y pues ya no se nota tanto. Así que pues no importa. Así que así es como nos quedó el chalequito. Ahora sí, solamente le agregamos el cilantro para que le dé un sabor más rico. Me gusta más así picarlo que molerlo. Pues ya, aquí vamos a dejarlo que se vaya cociendo. Y ya solamente al último le vamos a agregar las papas, porque recuerden que esas ya están cocidas. Mientras, también voy a dejar la leche, a ver si no se me riega, porque voy a ir a sacar ropa de la lavadora para tenderla. Espero y no regrese yo y ya esté todo regado por aquí. Ya tendí la última carga que tenía, pues ya está lista. Es una carga pequeña, no es así mucha, pero pues ya está lista. Regresé y todavía no se regaba, qué bueno. Así que ya vamos a hacer la de la gelatina de lechita, la de vainilla. Vamos a cortarle por aquí. La voy a hacer aquí mismo porque pues ya ahorita ya solamente hago esta y ya la lavamos. Bueno, ya lavo el pocillito este. ¿Qué creen, chicas? Pues que esta cosita ya se descompuso. Una de estas es para que caiga así como en regadera. Y otra es para que caiga el chorrito así completo. Y miren, ya se juega aquí. Así que pues este ya no sirve. Y le quedó como en regadera. No, casi no me gusta así, pero pues ahora ya se quedó así. A ver si deja de gotear. Si no, vamos a tener que cambiarla esta. Me acuerdo que tenemos el repuesto de esta, porque se acuerdan que en un video muy atrasadito, cuando estaba por aquí todavía mi esposo, cambió esta, la, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama, hijo? Sí, pero el este, la mezcladora, creo que se llama mezcladora. Este, entonces cambió esto, pero este, pues sí, lo de la llave esta. Esta todavía debe de estar por ahí el repuesto, así que ahorita vamos a ver si se gotea mucho. Pues tenemos que cambiarlo para que no se esté desperdiciando el agua. Pero pues este ya, pues prácticamente ya no sirve. Vino Fer a lavar los trastes porque va a cambiarle la llavecita esta. Le va a poner esta. Les digo que teníamos el repuesto porque la otra vez solamente mi esposo le cambió las llavecitas. Bueno, sí, las esas para abrir y cerrar. Entonces tenemos esta de repuesto, así que ahorita se la va a poner. Pero pues estaba lleno ahí de trastes, ven que teníamos trastes ahí. Así que ahorita lo va
Los va a lavar primero para ya después poderla cambiar. Vamos a prender el arbolito porque ya es la hora de prenderlo. Ay, no saben de verdad qué bonito se ve. Aquí de cerca se ve más bonito todavía. Ya me dijeron por ahí muchas chicas que necesito ponerle aquí unos tronquitos o algo. Déjenme los busco, todavía no le pongo nada. Pero pues sí le voy a poner. Miren, ya tenemos otro regalito de intercambio por aquí. Yo todavía no pongo el mío. A ver si ya para el siguiente video se los muestro ya que esté puesto ahí. Vamos a prenderla de este lado también. Mientras Fer está por allá componiendo lo de la tarja. Y vamos a ponerle un poquitín de música. Nos gusta así bajito. Y después ya le quitamos todo el volumen pues para que no se escuche tan fuerte. Fer ya terminó de cambiar la llavecita esta. Y ahora sí ya queda, miren. Déjenme pongo algo para que caiga el agua. Ahora sí, miren, y hasta sale con más presión. Lo que pasa es que la otra llavecita tenía, bueno, era ahorradora. Entonces esta pues ya tiene bastante presión, miren. Y pues ya quedó lista. Y bueno, chicas, esto va a ser todo por el video de hoy. No sé qué tan grande o tan pequeño vaya a quedar, pero pues espero que les haya gustado y espero que se hayan quedado conmigo hasta el final. Y pues regálenme un me gusta, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Muchísimas gracias por acompañarme, cuídense mucho y nos vemos para un siguiente video.